auspician este programa. Biscayne Servicios, más de 40 años ayudando a construir una mejor comunicación entre los argentinos. Piense en máquinas viales, piense en Tracmar, una empresa líder que ofrece una completa gama de máquinas, accesorios y repuestos viales. Con más de 50 años en el mercado y una red de 20 sucursales alrededor del país, Tracmar acompaña a las constructoras argentinas a construir su camino. ¿Qué estás esperando? Suscríbete ya. En este último programa del año de Mercado Vial, testeamos dos mini cargadoras fuera de serie y escuchamos a los protagonistas de la primera reunión de logística y equipos en la 61ª Convención Anual de la Cámara de la Construcción. Con más de 50 años a nivel mundial, la marca de mini cargadoras Well se consolida en el mercado con nuevos productos y versiones. Nuevamente por las oficinas de Samit, ya estuvimos probando lo que fueron las chipeadoras Morbark, las zanjadoras Barreto, y bueno, acá nuevamente para mostrar lo que es la línea de mini cargadoras Gel. Obviamente nuevamente está Agustín Navarro Cox con nosotros de Samit, que nos va a contar de qué se trata esta línea de mini cargadora y las opciones que está trayendo acá representando la marca en el país. Bueno, como vos dijiste, estamos presentando las mini cargadoras Gel. Gel es una marca de Estados Unidos que pertenece al grupo Manitou. Están situadas en un Wisconsin, cerca de Chicago. Y fabrican desde el año 50 más o menos. Nosotros estamos representándola desde el año 2005, teniendo una creciente participación del mercado año a año. Gel hace distintos tipos de máquina, obviamente la mini cargadora es la más conocida. De los modelos de mini que traemos nosotros, acá más o menos tenemos un resumen. Esta es la 5240, es el modelo que más se vende en el mercado en general, digamos, de todas las marcas. Esta es una máquina que pesa 3.000 kilos y una capacidad de carga de 900 kilos. Y un caudal hidráulico de 19 galones por minuto. Entre las muchas ventajas que tiene esta máquina, lo que puedo destacar es el tema del caudal hidráulico, lo cual facilita el uso de estos implementos, como mencionaba. De distintos implementos. El tema del motor de bajo consumo. Este es un motor Janmar nuevo que tiene consumo muy bajo. Todas bombas de primera línea y el material americano, ¿no? Este es un modelo que salió hace unos dos años, que son tres modelos, la B270, que es esta, que es la más chica, la B330 y la B400, que es la mini cargadora más grande del mercado. Creemos que la vamos a traer dentro de poco. Tenemos una 330 y tenemos varias de estas 270. Esta 270 tiene un motor Janmar de 80 HP. Y el tema de la B corta es el vertical lift, la máquina tiene la capacidad de acceder más lejos adentro del camión donde va a descargar. Entonces, por ejemplo, para cargar un tatú, esta tiene una ventaja muy grande. Tiene una capacidad de carga de 1.200 kilos base y con contrapeso 1.350 y pesa 3.700 kilos.
es una máquina muy completa. Esta 5240 es la máquina que más se vende, el modelo de todas las marcas, ¿no? Comentanos un poquito de los accesorios para minicargadoras, que obviamente es fundamental tenerlos en stock y acompañar toda la línea de minicargadoras. Por ejemplo, acá estamos viendo un brazo retro marca Bradco. Este es con la cabina afuera, digamos. Este modelo tiene un alcance de 2,40 m y con un balde de 0,30 metros cúbicos de capacidad. Casi todos los aditamentos tienen un enganche universal que sirve para todas las marcas, digamos. Y lo que más se trae son martillos, marca Kent, holladoras, zanjadoras, compactadores, rotovator. Esas son las cosas que más traemos de aditamentos. Bueno, acá tenés toda la parte de servicio, que tiene los filtros de trampa de agua, filtro de combustible, filtro de aceite. Después tenés la parte, el filtro de aire, con dos elementos separadores, primario y secundario. Tenemos el corte de corriente, el enchufe para la computadora. Después el radiador de agua, radiador de hidráulico, el vaso compensador. En aquella zona atrás tenemos el filtro hidráulico. Después, más allá, podemos ver la válvula EGR, que es la modificación que tienen estos motores diésel para poder acomodarse las normas Tier 4, Tier 3. Es un motor común, diésel, aspirado, con bomba mecánica. Después, del lado del motor, tenemos las dos bombas de Tandem, que son las que le dan potencia a los motores hidráulicos. Y más para la zona del lado de adelante de la máquina, tenemos la bomba de carga, que es la bomba auxiliar, que se le dice, es una bomba de engranaje, que es la que se utiliza para levantar el boom, los brazos, y para el implemento que ya habíamos visto, que es el de excavadora. Lo que tiene bueno esta máquina son comandadas mecánicas, son palancas mecánicas que van directamente a las válvulas. Este sistema se llama T-Bar, que es bastante cómodo para el operador. Y es bastante rústico, ya que tiene solo bielas, rótulas. No hay otro elemento eléctrico o electrónico o de presión de pilotado.